Por favor, déjame ir. Te lo suplico. Primero vamos a desayunar. Después veremos. El desayuno ya está servido. Tenemos paliza en el menú. ¡Muy picante! ¡Déjame ir! ¡Ayuda! ¡Ya, por favor! ¡Déjame ir! ¡Te lo suplico! Justo cuando pensé que no había después, estoy tomando mi último aliento. Me sacaste de la tumba. Era imposible y lo hiciste. Me quedé dormida, Yaman. Me disculpo. ¿Tú no dormiste nada? ¿Y ya hay alguna novedad? No. Te dejaré en la mansión y yo seguiré buscando. No. Me quedaré contigo. Eso no tiene sentido. Seguiré buscando a mi cuñada contigo o sin ti. ¿Por qué insistes en venir? Igual que cuando estaba contigo en la celda de detención. Tampoco era necesario, pero yo estaba contigo, Yaman. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque no quería estar de brazos cruzados. Esto es todo lo que podía hacer. Probablemente todos a tu alrededor, Nedim, los policías, abogados, están hablando de este caso. Solo quería dedicarte un poco de tiempo, incluyendo el café. Quería recordarte cómo solía ser todo. Porque sabía que eras inocente entonces. Y ahora creo que encontrarás a Iqbal. Es por eso que quiero quedarme incluso si no puedo ayudar en algo. ¿Alguna noticia? Encontramos el auto de Iqbal. ¿Y dónde está? ¿Algún rastro de ella? ¿Y el conductor? No pudimos encontrar nada sobre ella. El conductor fue asesinado. ¿Dónde estás? ¿Estás en el auto? Deprisa, la ubicación. Está bien. ¿Y qué te dijo? Encontraron el auto de Iqbal. Iré ahí, ¿y tú? No. No digas que me dejarás en la mansión. Yo iré contigo.
Hazel. ¿Qué estás haciendo ahí? Mira, parece que los regaste demasiado, Hazel. No está bien. El señor Silla trabajó muy duro por ellos. Ya casi lo sacas de sus raíces. Lo hiciste mientras limpiabas el suelo. Esto no está bien. El señor Silla trabajó muy duro para revivirlos. La señora Iqbal se enojaría tanto contigo si viera. Ella diría que desperdiciaste el esfuerzo de Silla. ¿Viene Iqbal? ¿Iqbal? ¿Eh? ¿Iqbal? ¿Dijiste Iqbal? ¿Hazel? ¿Qué hiciste? Los regaste demasiado, ¿eh? Está bien, está bien. Déjamelo a mí, me encargaré. Yo me encargaré. Necesitas cuidar de estos como bebés. Debes atenderlos, cuidarlos como bebés. O de lo contrario, se pueden morir. Iqbal estaría molesta al verlos así. Ella estaría realmente molesta. Adelante, desayuna, Hazel, y que tengas buen provecho. Estás triste también, ¿eh? ¿Estás triste? Pero no te preocupes. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo será como antes. Volveremos a estar en paz. Lo haremos. Volveremos a estar todos en paz. Oye, Suhal. ¿Qué sucede? ¿Por qué duermes? Levántate ya. ¿Alguna noticia? Sí, por supuesto. Todo llegará a su fin esta noche. Entregaremos a tu hermana. Y luego de entregarla, tomaremos todo el dinero. No, hoy no. Hoy no. Por favor, retrasémoslo. ¿Qué es lo que dices? Entonces, ¿cuándo? ¿Qué día debemos hacerlo, niña? Hoy no. Por favor, pensé en esto toda la noche. ¿Qué pensaste, niña de alta sociedad? ¿Qué más debemos hacer? ¿Darle una paliza o debemos sacarle las uñas también? No. Lo que vas a hacer ahora la lastimará más que todo lo que se te ocurra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres que le cortemos la lengua? Todo lo contrario. Todo lo contrario.
La policía no sabe nada sobre el secuestro, Yaman. Si no hacen un seguimiento, no sabrán sobre el secuestro de Iqbal. Solo saben que el conductor fue asesinado. La policía nunca se enterará de esto. No podemos arriesgar la vida de Iqbal. Esto es terrible. ¿Cómo mataron a este hombre? ¿Cuál fue su culpa? Solo hacía su trabajo. Quien sea que haya hecho esto es alguien audaz. Es claro que es una venganza. No es Camgoso, Aksak, sino que esto debe ser de mucho tiempo atrás. La continuación de un tema que pensábamos había terminado. Sí, diga. ¡Yaman! ¡Yaman, por favor, sálvame! ¡Yaman, me van a matar, por favor! Iqbal. No temas, solo tienes que aguantar un poco más. No aguanto más, Yaman, por favor, sálvame, me matarán. ¡Yaman! ¡Yaman! Iqbal. Kirimli. Ya que quieres rescatar a tu preciosa cuñada, prepara todo el dinero entonces y espera saber de mí. Ya sabes cómo es esto. ¿Qué estás esperando? El dinero está listo. Dame tu ubicación, dámela. Maldita sea, es un maldito. Sí, dime. Así es. Mi hermano ama tanto a Iqbal. Si a ella le pasara alguna cosa, no pienses de esa forma. Harás lo que sea necesario. Traerás a Iqbal de regreso a la mansión. Lo sé. Estoy segura. Lo sé. Y también te entiendo. Cuando Iqbal regrese, crees que tu hermano no superará esto, pero... Tú no conoces a mi hermano. No es tan fácil perder a alguien. Mi hermano sentirá este miedo cada vez que la mire. Lo repetirá cada que la mire a los ojos. Cada vez que ella salga por la puerta o que ella no regrese a dormir, siempre vivirá con ese miedo. Ese miedo que no desaparecerá. Puedes sentirlo en tus huesos, al grado que no te permite olvidarlo. Lo sé. Porque yo también lo he sentido. No es sencillo. No es nada fácil. Por eso estaba tan ansioso para que el caso se reabriera. Bueno, ni siquiera está interesado en esto. Es mucho más grave de lo que pensamos. Thank you.
Hijo, ¿no tienes hambre todavía? Siéntate, déjame prepararte algo delicioso. Estoy bien, tía. ¿Dónde está el alicate? Pero tienes que comer. Dije que no quiero nada. Mírame, también estamos desconsolados. Pero mira, nosotros aún estamos vivos. Nosotros vivimos. Respiramos. Es el destino. No puedes morir con las personas que mueren. Levántate y sigue adelante. Tía, no comeré, ni dormiré, ni trabajaré. ¿Sí lo entiendes? ¿Que ninguno de ustedes lo entiende? La vida no continúa después de lo que sucedió. Vamos, démosle un poco de espacio. Capitán, podría llegar tarde por el trabajo. Pero te cociné tu comida favorita. No me esperes para comer si llego tarde. De todos modos, no te cuidas. No comes de manera adecuada. Me ofenderé si no comes bien. ¿Por qué no toman el dinero ya y sueltan a Iqbal? ¿Qué más es lo que quieren? Si tuviéramos alguna pista para encontrarla... En realidad hay una pista. ¿Cuál es? Conozco a mis enemigos. Sé lo que harán, cuándo y también dónde golpearán. No parece un enemigo que yo conozca. Pidiendo rescate... La forma en que lo hacen no es su estilo. ¿Y entonces quiénes son? ¿Qué quieren contigo y con Iqbal? ¿Por qué están haciendo tal cosa? ¿Hermano? Ah, Yaman, ¿cómo estás? ¿Encontraste a Iqbal? La encontraremos, tranquilo. Tú encuentra... Iqbal, Yaman, tráela de vuelta. Tráela acá. O de lo contrario, no estaremos en paz. Jamás. Yo la llevaré de vuelta. Tráela. Tráela, Yaman. Tráela. Tú puedes hacerlo. Recupérala. Confío en ti, Yaman. Por favor, Yaman. Hiciste todo lo que dijiste hasta hoy, así que confío en ti. La encontrarás. La recuperarás. Oh, estoy colgando. Estoy colgando. Colgaré. Voy a colgar, Yaman. Voy a colgarte ahora.
¿Nedim? Yaman, creo que descubrimos quién tiene como rehén a Iqbal. Se habló de que el varón nazi, conocido entre los rescatadores, atrapó a un pez grande estos días. La noticia de que había alguna actividad en los almacenes de Samandira me llegó. Así que investigué un poco. Hubo algunas personas que vieron a una mujer que fue llevada al gran almacén. Nos acabamos de entrar. Y la descripción coincide con Iqbal. Está bien. Voy ahora mismo. Creo que encontramos a Iqbal. Vamos. La comida está lista. Kiraz la hizo para nosotros. Vamos. Apresúrense a que se enfriará. Capitán, usted dijo que Kiraz cocinó. ¿O me equivoco? Así como oíste, Ivo. Ella la preparó. Y dejó una nota. Ay, mi hermosa niña. No. Pase lo que pase, no te bajarás del auto. No puedo simplemente sentarme aquí mientras entras en un lugar donde no sabes qué hay. Volveré. Lo haré con Iqbal. Ten cuidado. Thank you.
¿Es suyo? Mantuvieron a Iqbal aquí. Tardé mucho. ¡Llegué tarde! Quien sea que haya hecho esto, no se me escapará. Me juro a mí mismo que no. Ayer. Estuvimos en un funeral ayer. Dos personas estaban muertas. Y una de ellas era Kiraz. Y la otra era Ali, el capitán. Mi hermano también morirá. No puede vivir sin... La vida que amenazan. No es solo la de Iqbal, sino la vida de mi hermano también está amenazada y no voy a permitir eso. ¿Quién es? Kiremli. ¿Viniste detrás de nosotros sin esperar que te hablara? Eso no se hace. ¿Dónde estás? Dame tu ubicación. Número desconocido. Estas cosas no son fáciles. Tendrás un castigo por no escucharnos. Este error te costará muy caro. Ahora queremos no solo uno, sino 5 millones de dólares. Pero esta vez no cometas ningún error. Debes aprender a ser paciente, Kiremli. Aquí vamos. Por favor, no lo hagas, te lo ruego, no lo hagas, por favor. No me ruegues a mí, ruega aquí, ellos te están viendo. Habla, cuéntales tu problema. Habla. Te lo ruego, sálvame. Dales el dinero que quieren, no me matarán. Yaman, por favor, sálvame. Ya hablaste mucho. ¿Quieres una paliza? ¿Ah? ¿Quieres una paliza? Es lo que quieres, ¿ah? Pues aquí tienes. Vaya, veo que te está gustando. Mírame. Mírame. No lo hagas, por favor. Mira aquí, deja de llorar. Te lo ruego. Por favor, apágalo, por favor, ya. ¿Qué tipo de personas son estas? Son unos salvajes. Iqbal, ¿cómo pueden hacerle esto a ella? No puede ser. Todo es culpa mía. No. Tú solo quieres rescatarla. No esperé su llamada. ¡Lo subestimé! Mi hermano. ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Cómo le voy a decir que esto sucedió por mi culpa? Está siendo injusto. Manché con sangre la felicidad de mi hermano. Esto no fue tu culpa. No podías haber... ¡Es mi culpa! Tenías razón. La gente cercana a mí se lastima. Mira todo lo que está sucediendo por mi culpa. Aléjate de mí. No quiero que entres a este círculo. Thank you.
Yaman. ¡Basta! ¡Déjame ir! ¡Suelta mi brazo! ¡Basta! ¿Por qué me trajiste aquí? Yaman estaba a punto de encontrarme, ¿no es así? ¡Ya, cállate! ¡Quédate ahí! ¡Abre! ¡Dije que me abrieras! ¡Hagas lo que hagas! ¡Yaman te encontrará y te destruirá! ¡A todos ustedes! ¡Te dije que abrieras la puerta! ¡Soy Iqbal Kirimli! ¡Yaman te va a encontrar! ¡Todos ustedes se arruinarán! ¡Están arruinados! Mejor no pierdas el aliento. Nunca podrán encontrarnos aquí. Solo sacará nuestros cadáveres de aquí. ¿Tú quién eres? Zengul. Me secuestraron para pedir rescate. No olvidé cuánto tiempo llevo encerrada aquí. Dime por qué te encadenaron. No me dejaron ir a pesar de que mi familia pagó el rescate. Pensé que me iban a matar, así que traté de escapar. Pero me atraparon y me encadenaron. Ni siquiera mencionaré la paliza que me dieron. Ahora solo estoy esperando mi muerte. ¿Pensaste que ellos te dejarían ir cuando obtuvieran el rescate? Son asesinos. No les importa nada. No pienses que puedes ser rescatada. No hay ninguna escapatoria de estas personas. ¿Alguna noticia? Preparamos la trampa para la confesión de tu hermana. Buena idea. Eres inteligente. Incluso el diablo no pensaría en hacer que tu hermana confesara y lo grabáramos todo. Muy buena idea. Mi maestra es mi hermana. Bastaba con pensar en lo que ella haría. Pero ¿puede esa mujer hacer que hable? No es tan fácil hacer que mi hermana diga todo lo que hizo. Le envié unos alicates a Zengul. Consigue que alguien abra tanto la boca que la hará derramar todo, desde su úvula hasta las yemas de sus dedos. No pasará de mañana. Cantará como un pájaro. No te preocupes. Oh, por cierto, tu querido Yaman no nos escuchó. Obviamente le gustan los problemas. Casi nos atrapan por culpa suya. Por eso aumentamos el precio. Y un millón no se adaptaría a la reputación de Yaman Kirimli de todos modos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te atreviste a hacer esto sin mi consentimiento? Ese no era nuestro trato. ¿Pensaste que estabas al mismo nivel que yo en esto? Tonta. ¿Quién crees que eres? Nos convertimos en socias. ¿Solo porque hicimos un trabajo y ahora te preocupas? No quise decir eso, perdóname. Te voy a arrancar la lengua y te la daré de comer entera. ¡Fuera de mi vista! ¡Largo! No había probado verduras rellenas tan bien cocidas, incluyendo las de mamá. Es verdad. He cocinado durante mucho tiempo, pero no pude cocinar tan bien.
Aunque creo que sé por qué sabe todo tan delicioso. ¿Por qué lo dice, señora? Kiraz estaba cocinando con amor. Ella amaba tanto a Lee. Aquí está la prueba, querido Ali. Aquí lo tengo conmigo. El libro de cocina de Kiraz. Ella se ha ido, pero dejó esto como recordatorio. Ella escribió todo esto, como si estuviera hablando contigo. La galleta favorita del capitán. La empanada favorita del capitán. El pollo crispy favorito del capitán. El capitán dijo que amaba a este. Cocinar de nuevo. No poner pimientos en los huevos revueltos. Ella escribía en este cuaderno. Me miraba a la cara para que no la viera. Y yo nunca lo abrí hasta el día de hoy. Entonces vi estas notas. Iré a tomar un vaso con agua. Muy bien hecho, Ivo. Fue sin querer mientras pasaba, perdóname. Perfecto. Hay algo aquí. Las cosas se están resbalando. Así que por eso Kiraz siempre tiraba las cosas. Pero no he visto a nadie más torpe que Kiraz, capitán. Recuerdo cuando llegó a la estación, mientras Melissa estaba ahí y dejó caer la comida que traía en las manos. Créeme, eso no es nada, Ali. Una vez dejó caer un gran frasco de sal en la olla de la comida. Me preguntó si podíamos salvarla, ya que era la comida favorita del capitán. Que lo disfruten. Igualmente.